Nicolás Petro hizo otra explosiva revelación. Contó cómo le entregaban plata en efectivo a los líderes para que les pagaran el transporte a los votantes. En la campaña de la Costa Caribe corrían ríos de dinero que eran usados para los eventos, comprar camisetas, contratar transporte y sonido. La chequera del mega contratista Euclides Torres parecía no tener límites. Nicolás Petro reveló cómo el megacontratista Euclides Torres financió desde la compra de gorras, camisetas y millonarios eventos políticos hasta la adquisición de un sofisticado software para proteger los votos de la campaña presidencial de su papá, el hoy presidente Gustavo Petro. Los fajos de dinero de los que habló salpican a la primera dama. Nicolás reveló los secretos del mecanismo de financiación y logística que se utilizó para la campaña. Para describir la magnitud de los ríos de dinero que comenzaron a correr en la costa caribe para la campaña de su padre, puso como ejemplo el megaevento en la Plaza de la Paz de Barranquilla, que se realizó el 10 de septiembre de 2021, donde arrancó la campaña presidencial, con tarima en forma de fe gigantesca. Nicolás reveló que el financiador de los más de 300 millones de pesos que se estima costó ese evento fue el contratista Euclides Torres. Nos reunimos en una oficina en la ciudad de Barranquilla. Allí diseñamos la estrategia de la manifestación política y ahí es cuando yo conozco al señor Euclides Torres, manifestó Nicolás. Contó que hubo un momento en el que los líderes que estaban promoviendo a Petro presidente en la costa caribe necesitaron entre 300 y 400 taxis y visitaxis, los cuales se consiguieron con los dineros de Torres, que eran gestionados a través del intermediario Pedro Flores, hoy senador de la República. Pedro Flores le daba los recursos a Mabel Sarmiento o los pagaba directamente a las empresas de taxi para garantizar el transporte el día de las elecciones, relató el hijo del presidente. La fiscalía le pidió a Nicolás Petro que detallara en qué se gastaban los dineros que conseguía Flores con Euclides, y el hijo del presidente respondió, ¿qué se financió? Los múltiples eventos de plazas públicas que organizamos en las tres etapas de la campaña que mencioné, publicidad, camisetas, gorras, vallas, etc. También el transporte del día de, que nosotros llamamos el día de las elecciones. La declaración de Nicolás muestra que Torres era más eficiente que un gota a gota. Solo era enviarle la razón con Flores y al momento llegaban los dineros para la campaña presidencial de su papá. Por ejemplo, necesitábamos 10 camisetas, nosotros se las pedíamos a Pedro Flores y él en muchas ocasiones nos daba la plata y nosotros las comprábamos. Nicolás fue contundente al decir que, gracias al apoyo de Euclides, su papá es hoy presidente de la República, pues aseguró que sin recursos no se hubiera podido conseguir la logística del transporte para que la gente se moviera a votar en la segunda vuelta presidencial. Transporte pago. Explicó que tiene pruebas de una reunión que sostuvo Flores y Euclides en Barranquilla, en un apartamento del financista, quien en palabras de Nicolás entregó recursos a las personas que provenían de los departamentos del Caribe para financiar el transporte el día de la segunda vuelta presidencial. Yo me enteré que Euclides Torres le entregó 300 millones de pesos a Mario Fernández Alcocer, primo de Verónica Alcocer, para él organizar el transporte de Sucre para la campaña presidencial. Dijo que esos recursos fueron conseguidos directamente por la hoy primera dama, quien, según Nicolás, llamó a Torres para que desembolsara el dinero. Añadió que Torres también aportó para un software diseñado para cuidar los votos. Nicolás Petro, durante este interrogatorio, se comprometió con la fiscalía a entregar datos, fechas, direcciones, nombres y apellidos de otras personas que desempeñaron un rol importante durante la campaña presidencial. Y con la financiación de la logística al paso a seguir, era evitar que la presidencia le fuera robada a Petro con alguna triquiñuela electoral, y por eso había que estar alertas. Ahí nuevamente Euclides Torres, según Nicolás, se volvió a meter la mano al bolsillo para financiar a testigos electorales y adquirir un sofisticado software que advirtiera de alguna posible irregularidad. Benedetti una vez comentó que Euclides Torres también ayudó con la financiación del tema de los testigos electorales y el software que se utilizó para la protección de los votos, sostuvo. Según Nicolás, su papá sabía de la activa participación económica de Euclides Torres en su campaña en la Costa Caribe y que lo único que le incomodaba de toda la logística era que se utilizaran buses para mover a la gente. A veces le molesta un poquito que utilizáramos buses, pero nunca, nunca nos dijo no.
No quiero más buses, por ejemplo. Pero siempre sabía que Euclides era el que estaba detrás del tema económico de los eventos, relató Nicolás en el interrogatorio de la fiscalía.